Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí, chicos y chicas, en el especial de Halloween de este año. Así estamos. Estamos otra vez en The Box, en la caja, chicos y chicas. A mí, esa caja, no sé yo. Yo creo que oculta algo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Es este el último. A ver, salimos del baño. Bueno, antes que nada quería daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, estáis comentando, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, os invito a que os suscribáis porque de verdad lo vamos a pasar súper bien. Este año estamos haciendo, estamos combinando tanto los Sims como juegos de este de miedo que me estoy atreviendo. Este juego me está dando un mal rollo. No me está. A ver, me está dando miedo, pero me está dando un mal rollo. No sé cómo explicarlo, chicos y chicas. No me siento mal. No sé por qué. Mirad, se rompió el espejo este, así porque sí. Se rompió. Yo no sé por qué se rompió, pero bueno. Vamos a ver. Vamos otra vez a volver a casa. A casa no. Aquí. A ver. Aquí hay una cosita. Hay una cerradura que desbloquearla. Si le damos a desbloquearla, hay de números del 1 al 10. Lo único que he visto de números, de hecho, vamos a ir para allá. Os lo voy a enseñar. Lo único de números es que me dice, la fecha de ayer está marcada. Y mirad, 30 de enero. Estaba con Fumi. Estábamos celebrando nuestros 3 meses de estar juntos. Vamos a ver, esto lo estoy grabando otro día. Y estuve pensando, ¿vale? Yo creo que esta fecha, porque es lo único que veo. Y este silencio, madre mía, las frases, por favor. Vamos a ver, vamos a desbloquearla. 30. Vamos a ver, 3, 0, del 1 sería así. Esto no es bueno, todavía está bloqueado. Vale. Pues vamos a hacer una combinación. 1 del 30, tampoco. Vamos a ver. ¿Y si lo ponemos 30 del... No, del 1... Un... No, así no. ¿Así? No sé, chicos y chicas. 30... No. A ver. Vamos a ver. No, no sé. Vamos a desbloquearla. Hay que ver, tiene que haber una manera. Y yo creo que es algo con ese 30. A ver. 30... ¿Es que del 1? No. Sigue sin estar. Vale, vamos a ver. Hay que ver más. A ver. Porque es que tiene que haber algo. A ver. Desbloquearlo. No lo sé. A ver. A ver. 30. Es que... esperar. ¿Y si fuera al revés? El 1 del 30, vale. Siempre cuando tú te pones a poner las fechas, siempre pones... A lo mejor ponen primero el mes y después el día. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Ostras! Se ha abierto. Vale, chicos, lo tenemos. Lo tenemos. Uy, los puntitos. ¿Qué hace esto aquí? No me gusta. ¿Y hay algo ahí? Otra carta. La tercera. No me lo puedo creer. Está... ¡Ostras! Está llena de sangre. Aunque estábamos viendo televisión juntos. Vale, esto es... Vale, vamos a leer la carta y ahora comentamos. No podía concentrarme. No sé por qué, pero me siento asustada. Vale, no me gusta y más con la sangre. Creo que no debería estar aquí. Necesito irme a casa tan pronto como pueda. Vale, tus padres te odian, supuestamente. Fumi es el único que te quiere.
¿Y es tu hermano? Porque creo recordar, chicos y chicas, que era su hermano. Necesito irme a casa tan pronto como pueda. Vale. Todo lo que estoy haciendo es molestar a Fumi. Es por eso que voy a decirle que me voy a casa. Vale. Tititi, los puntitos. Vale. ¿Chi? Ay, sí, Chi es la protagonista. A ver. No. Bueno, da igual, vamos a guardarlo. Objetos. Mirar. La primera carta. ¿Estaba llena de sangre? Chicos y chicas, no me acuerdo. ¿Estaba llena de sangre? Yo creo que no, ¿verdad? No me gusta nada esto. Creo que no estaba llena de sangre. Por favor, decidme en los comentarios si visteis el capítulo anterior. Por favor, decídmelo si estaba llena de sangre. Estoy empezando a dudar y me estoy asustando yo sola. Mi mamá me odia. Como me toquen la puerta donde estoy grabando, os juro que os pego un grito. Por favor, no quiero, pero a lo mejor os pego un grito. Mi mamá me odia. Mi papá me odia. Pero Fumi dice que me ama. Así que yo también amo a Fumi. Han pasado 3 meses desde que he estado con él. Que he estado con él, eso no me gusta nada. Se podía haber puesto de otra manera. Me da que pensar cosas raras. Para celebrar, vamos a comer pastel juntos, vale, por los 3 meses. La carta número. No, 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 chicos, no, no. Ya está, ya está, ya. No había sangre, no había sangre, solamente ha habido sangre. La tercera y ahora está en la primera, segunda carta también. No me gusta. Fumi siempre es tan amable conmigo. Todo lo que quiere es que yo sea feliz. Como hoy me compró un pastel gigante. Pero él ha estado un poco deprimido últimamente y hace cosas como mirar a la nada. Hace un momento rompió un plato. Vale. Ya sabemos, parece que está como recordando algo. Por eso lo del plato, por eso lo del espejo. Y a ver, la carta 3. Aunque estábamos viendo televisión juntos, no podía concentrarme. No sé por qué, pero me siento asustada. Creo que no debería estar aquí. Vale, aquí tiene dudas, dudas, dudas. Necesito irme a casa tan pronto como pueda. Todo lo que estoy haciendo es molestar a Fumi. Es por eso que voy a decirle que me voy a casa. ¿Con nuestros padres? ¿Con sus padres? ¿Sí? ¿Se va con sus padres? Chicos, no me. Hola. La caja, la caja, la caja, la caja, la caja. La caja, chicos, la caja está llena de sangre. Revisar el interior de la caja. Vale, chicos, me he hecho un poco de spoiler y os voy a decir una cosa. Vamos a esperar a Fumi, ¿vale? Vamos a esperarlo. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo primero y después lo explico. Esperar a Fumi, ¿vale? Lo esperamos. No abrimos la caja, no la tocamos. Vale. Ahora se acaba de ir. ¿Estáis escuchando? Acaba de oírse la puerta. Golpes, pasos. Vale. Una puerta se abre. Bien, ruido, pasos. Bien. Vale, no se oye nada. Golpe. Vale, pero son suaves. ¿Lo estáis escuchando? Decídmelo en los comentarios también para saberlo. Venga, nada, no ocurre nada, silencio. Vale, esta imagen. Vamos a ver. Estoy en casa. Este es Fumi, ¿vale? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Perdón por dejarte sola, ¿vale? Está bien. Vale, bien. A partir de ahora estaremos juntos para siempre. Sí, vale, todo bien, todo correcto. Ya no voy a estar solo nunca más. Bien, un poco de obsesión. Aquí, igual yo, aquí los dos, un poco de obsesión. Bien. Sí, nosotros, la protagonista, Fumi. Vale, nuestro hermano. Bien, ok, te amo. Vale, termina, ok, vale. Ya está, muy bien. Tenemos aquí cómo se llama el juego.
Vale, diseño de los personajes y vale. ¿Por qué digo esto? Porque cuando está, esta es la segunda vez que lo grabo, ¿vale? Chicos y chicas, el primero le he puesto a abrirlo, yo me he lanzado, aquí estamos viendo todo, la versión en inglés, español, todo lo que hay. Y de verdad me he quedado horrorizada. Sé que estamos en un especial de Halloween, pero me he quedado que no me esperaba esto. Si queréis ver ese final, chicos y chicas, dejadme en los comentarios el segundo final. Naida, quiero ver el segundo final. Es un poco fuerte. Si lo queréis ver, me va a tocar, voy a pixelarlo un poco para que no se note mucho, pero se va a ver la imagen, ¿vale, chicos y chicas? Porque me parece un poco fuerte a pesar de que de lo que va a pasarle a Chi, a nuestra protagonista del pelo claro. Me parece muy fuerte. Y por eso quiero que me lo dejéis en los comentarios y que me digáis, bueno, me digáis que lo queréis ver y me hacéis, por favor, quiero 15 likes, por favor, sé que lo habéis hecho, ¿vale? Sé que me habéis dejado, habéis logrado llegar a 15 likes, pero lo pongo un poquito alto porque de verdad es un poquito fuerte, es el otro final. Este es el final como dijéramos feliz. Y el otro es muy parecido, muy, 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 muy parecido, pero un poquito macabro y yo de verdad estoy fatal porque he grabado ese final. He tenido que levantarme, he tenido que quitarme los cascos, he tenido porque no me lo esperaba. Si queréis verlo, lo repito, dejádmelo en los comentarios y quiero que me dejéis un like, por favor, porque es un poco fuerte, ¿vale? Si no, se va a quedar así. Se va a quedar este capítulo así y este va a ser el final. Si queréis ver el otro final, os buscáis este juego, se llama Conforme lo veis. De hecho está escrito en el título como es, B, el asterisco y la X. Chicos y chicas, y os paséis el juego, nosotros no lo hemos pasado, no creo que a vosotros os sea muy difícil si seguís también este juego, este parece que mini tutorial lo hemos hecho, no lo hemos pasado, pero os lo digo, dejadme en los comentarios que queréis ver el final y darle like porque es un poco fuerte y no quiero tampoco traumar a todo el mundo. Yo me he traumado, ya me sobra con habérmelo tragado yo, pero dejarme un like y dejarme un comentario. Y ahora sí que sí, chicos y chicas, vamos a dejarlo este juego por aquí. Este juego lo hemos terminado ya. Hemos terminado este especial. Creo que vamos a tener otro juego de RPG, que creo que lo tengo ya bien, creo que voy a utilizar ese. Y vamos a utilizar ese juego que vamos a hacerlo también para el de especial, para despedir Halloween. Y ahora sí que sí, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber llegado aquí, hasta aquí, haberle dado like, haber comentado, de verdad, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo que estoy recibiendo últimamente. Chicos y chicas, muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros con un chao, chao.